días. Comienzo por decir que desde el principio me pareció una magnífica idea este primer encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticas. Y por eso, como mis compañeros que han intervenido, es justo, es de justicia, dar la enhorabuena a la Universidad Francisco de Vitoria y concretarlo en la persona del doctor Carra. Mi asociación, la que represento, es una asociación transversal que tiene aproximadamente unos 500 miembros, socios, y que tiene bastante antigüedad, porque fue fundada en el año 74 por un grupo extraordinario de artistas y profesionales, de los que todavía vive, por ejemplo, Raúl Guerra Garrido, nuestro flamante Premio Nacional de Literatura, novelista, con obras tan importantes como El Año del Wolfram o recientemente La Soledad del Ángel de la Guarda, que parte de su experiencia como amenazado por la banda terrorista ETA. La Asociación Española de Farmacéuticos, Letras y Artes es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el fomento de las actividades culturales y artísticas en la comunidad farmacéutica española. Bien entendido que hay dos cosas que se debe subrayar. La primera, que no hace falta ser escritor, artista, profesional para ser miembro de la asociación. Que basta con tener el gusto por la literatura, por las artes, por la música, en cualquiera de sus secciones y en su máxima extensión. Basta con ser aficionado al arte. Y sería igual una vida sin música que con música. Y lo segundo es que la asociación recientemente se ha abierto a profesionales no farmacéuticos, que también pueden estar dentro de ella. De hecho, tenemos ya un grupo de gente, aquí incluso en la sesión de esta mañana nos acompañan algunos que no siendo farmacéuticos son miembros de la asociación. Basta para ello con escribir a la asociación y proponer la entrada en esta misma entidad. Bueno, la Asociación Española, como digo, tiene más de 30 años de existencia y como órgano de dirección cuenta con una junta general integrada por todos los asociados que se reúne anualmente. La última la tuvimos el primer viernes de este mes de abril y por una junta de gobierno que en la pantalla tienen ustedes los miembros actuales de la asociación. Las actividades. Bueno, aquí están también en la transparencia, en la pantalla. Publicaciones, jornadas culturales, tertulias, de acuerdo con el deseo de sus miembros, exposiciones, veladas, conferencias, foros de debate, conciertos, viajes, visitas culturales y concursos y premios. Una vez al año, desde hace ya 25-26 años, la asociación convoca 5 premios abiertos a cualquier farmacéutico o a cualquier profesional del mundo sanitario, incluyendo a los estudiantes de farmacia, veterinaria, medicina, enfermería, etc. Estos premios se otorgan en las modalidades de poesía, prosa, relato corto, pintura, fotografía y patrimonio histórico-artístico. Y desde luego aprovecho este foro, este ambón, para invitar a todos ustedes a que, si lo desean, se presenten en la convocatoria del año que viene. El próximo lunes, el día 22 de abril, en la Academia Nacional de Farmacia, en la calle Farmacia, muy cerca de la calle Fuencarral, tendrá lugar la entrega de los premios de la asociación de este año 2012. Se entregan ahora a principios de 2013. Y estos premios también están abiertos, como digo, a profesionales no farmacéuticos, pero siempre que estudien o actúen en una profesión sanitaria. Voy a comentar rápidamente algunos de las principales naves de nuestra asociación. Una de ellas es la revista Amigos de Rebotica, que tiene 35 años y que es la revista de las artes y las letras más antigua de España y que todavía se publica en formato papel, además de nuestra página web. Acabamos de publicar, ha aparecido esta semana, el número 112 de la segunda época y es una publicación trimestral. También invito a las personas que quieran, que tengan la afición de escribir, a enviarnos los artículos para tratar de, si tiene un mínimo de calidad, publicarlos en la revista. Esta publicación es el vínculo, por tanto, de canalizar las inquietudes literarias e históricas de los asociados y hemos intentado que no haya demasiadas secciones para poder dar mayores autores, mayor número de autores y no enclaustrar la revista en secciones muy finas.
La revista también publica los premios de prosa, verso y patrimonio histórico-artístico de cada año. Luego tenemos una colección de libros, de autores preferentemente farmacéuticos, el sello Farmaki. Farmaki es una iniciativa editorial que comenzamos en el año 2000 para promocionar y fomentar obras y trabajos literarios en todas sus variaciones, novela, poesía, ensayo, de autores preferentemente farmacéuticos. Hasta el momento hemos publicado 14 libros, 13 de ellos de autores farmacéuticos, uno de un licenciado en Derecho, que es Francisco Fernández, el director de Correo Farmacéutico, que estaría en este esquema de no farmacéutico, pero asociado al mundo farmacéutico. Abajo tenéis, en la tercera, el tercer punto de esta presentación, los autores que hasta ahora hemos publicado. Desde Leo Tejada, Federico Mayor, Raúl Guerra, Carlos Lenz y últimamente Francisco Fernández, José Vélez o Juan Pedro Iturralde, el secretario de la asociación, recientemente fallecido. Los premios AEFLA, como digo, se entregan cada año en la Real Academia de Farmacia. Hay una convocatoria anual y se publican en la revista Pliego Terapéutico. Se pueden mantener porque todos ellos, excepto el de pintura, que lo patrocina la propia asociación, tienen patrocinadores externos. Porque la asociación se nutre económicamente de las cuotas de los socios, que es una cuota de 35 euros al año, una sola cuota, 35 euros al año, y los estudiantes están exentos de la cuota, y después de patrocinio ad hoc para las actividades culturales concretas, publicación del libro, publicación de la revista, o publicación de los premios, entrega de los premios. Tenemos también una página web, en Portal Pharma, ahí tenéis la dirección, donde se pueden encontrar noticias, la edición digital de la revista Pliego Terapéutico, las convocatorias de los premios, las actividades de viajes, de visitas culturales, que también hemos empezado ahora bajo la dirección de Diego, que está aquí con nosotros en la sala. Y también tenemos un Facebook con unos 45 más o menos afiliados. Y luego un correo electrónico a efla@farma.org. Nuestra dirección está dentro del Consejo, en Villanueva 11, y termino esta fase, me falta solamente una pequeña pincelada sobre el contenido de la mesa redonda, animando a, sobre todo a los profesionales jóvenes y a los estudiantes de farmacia, que tengáis inquietudes artísticas o literarias en cualquier tipo, a haceros socios de AEFLA para que no se pierda la tradición y la asociación pueda cumplir otros 35 años más. Bien individualmente o bien un grupo de vosotros que tengáis interés, o podéis dirigiros a nosotros a través del correo electrónico o de la página web. La última diapositiva, simplemente hago una pincelada, un titular nada más, diciendo que la formación de farmacéutico, ya se ha explicado aquí ampliamente, tiene una base biológica, otra química, otra clínica, y el caso particular de la historia de la farmacia del que se supone que yo podría hablar. Pero yo creo que la afición a las artes y a las letras, el gusto por la literatura, por las letras, por la música, o se ve simplemente por sí mismo o no se puede explicar. Muchas gracias.